Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos las paradisíacas Islas Canarias para conocer todo lo que ofrece la Isla de La Palma, la Isla Bonita. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las islas más espectaculares del mundo. Situada en el extremo noroccidental del archipiélago, la Isla de La Palma es, desde el año 2002, Reserva Mundial de la Biosfera por su amplia diversidad paisajística y climática. Con una superficie de 708 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes, se diferencia de sus islas vecinas porque se ha alejado del turismo de masas, promoviendo un modelo turístico más sostenible y potenciando su patrimonio natural como uno de sus grandes atractivos. Una isla volcánica, abrupta y escarpada que ofrece la oportunidad de experimentar la naturaleza virgen y real con espectaculares paisajes caracterizados por su autóctona fauna y flora que cautivan a los viajeros a descubrir cada uno de los rincones que guarda la isla. ¿No conoces la Isla de La Palma? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la conocida Isla Bonita. La forma más accesible de llegar hasta la Isla de La Palma es mediante transporte aéreo, así que comenzaremos la ruta desde su aeropuerto. El primer lugar que visitamos se sitúa al sur del municipio de Villa de Mazo, el Parque Arqueológico de Belmaco. La Palma tiene un pasado interesante y rico, un pasado de benahoritas, como se llamaban sus pobladores. Conoce su cultura, su historia y sus tradiciones en este parque. Podrás ver complejos grabados rupestres, antiguas cuevas que sirvieron de viviendas y un pequeño centro de interpretación. Como buena isla que es, La Palma cuenta con playas fantásticas y variopintas. En este entorno no te pierdas la Playa del Pozo o la Playa Arenas Blancas, donde podrás comprobar lo escarpado que es casi todo el litoral palmero. Hacia el extremo sur de la isla se llega hasta la zona de Fuencaliente. Es una zona caracterizada por la roca volcánica debido a las coladas de lava procedentes de la gran cantidad de volcanes de la zona, un paisaje increíble que llega hasta el mar. Por aquí verás alguna que otra playa pedregosa, de arena negra y con formaciones geológicas características que se forman cuando la lava volcánica entra en contacto con el mar. No te pierdas el Faro de Fuencaliente, de principios del siglo XX situado en la punta sur de la isla, y disfruta de las vistas y el paisaje. En su interior se encuentra el Centro de Interpretación de la Reserva Marina de la Isla de La Palma, museo muy interesante que trata de concienciar a la sociedad sobre la sostenibilidad y el medio ambiente. Aquí también se sitúan las Salinas de Fuencaliente, unas salinas de gran importancia ya que son un lugar de descanso de muchas aves migratorias y es por ese motivo que han sido declaradas sitio de interés científico. En este entorno también merece un poco de tiempo la cercana playa de Malpique o la playa de Chentibe. A los pies del volcán Teneguía, fue creada tras la erupción del volcán en los años 70 del siglo XX, por lo que está considerada como la playa más joven de toda España, un arenal completamente virgen. Investiga la zona hasta llegar a lo que se conoce como el aljibe, unas pozas naturales de un precioso color verde esmeralda. Este lugar era muy apreciado desde la antigüedad por las propiedades de sus aguas termales. Sepultadas tras una erupción en el siglo XVII, el manantial ha sido redescubierto y forma parte de un proyecto para su aprovechamiento como balneario, un lugar diferente y mágico. Esta zona además es una de las mejores para la práctica del buceo. El lugar alberga las Cruces de Malpique, 40 cruces en honor a los jesuitas que fueron sentenciados a muerte por el capitán corsario Jacques de Sores en el siglo XVI. Podrás disfrutar además de una gran variedad de vida marina con rayas, morenas, nudibranquios, pulpos e infinidad de peces que son un pequeño ejemplo de la rica vida marina de estas aguas. A continuación nos vamos de volcanes. Una de las rutas más clásicas y populares de la isla es recorrer la Sierra Volcánica de Cumbre Vieja. Durante su recorrido podrás conocer más de una docena de conos volcánicos y laderas de pino canario. Una ruta que no entraña mucha dificultad a pesar de ser un trayecto bastante largo, de unos 25 kilómetros y unas 9 horas de duración, aunque hay variaciones más cortas. Déjate llevar por la fuerza que emana de la tierra de esos volcanes dormidos y llenos de belleza donde se enlaza cráter con cráter a través de un paisaje torturado y único, donde la lava, las escorias y las extrusiones basálticas pintan el decorado con toda la gama del ocre a negro.
Los volcanes más famosos de esta ruta son dos: el volcán de San Antonio, que cuenta con su propio centro de interpretación donde aprenderás más sobre la historia del volcán y sus características, y al que podrás ascender a través de un sendero hasta su cima y presenciar su espectacular cráter; y el volcán Teneguía, donde podrás pisar el suelo más nuevo de España, ya que este fue el último volcán terrestre que entró en erupción del archipiélago. Bordeando la isla visitamos por ejemplo la playa de Charco Verde, una playa estupenda para la fotografía, aunque algo peligrosa para el baño por la gran resaca que se produce. Al norte se llega al turístico enclave de Puerto de Naos. El plátano es uno de los iconos de las Islas Canarias y uno de sus elementos más representativos en todo el mundo, pues hay un lugar en la isla donde podrás ver cómo se cultivan de una forma ecológica, el llamado platanológico. Este espacio tiene como principal objetivo que disfrutes de la naturaleza. En este bosque comestible aunan plantación, turismo y educación, un lugar ameno e instructivo ideal para realizar en familia. En Puerto de Naos no te pierdas su playa de arena negra, completamente equipada. Es la playa más larga de la isla, con 550 metros de largo y 55 metros de ancho, y sin duda una de las mejores. Si eres amante de los deportes acuáticos y en especial del surf, visita un poco más al norte la playa de los Guerres, una playa especialmente recomendada para dicho deporte. De camino al siguiente destino, y si tienes ocasión para ello, no te pierdas la Plaza de la Glorieta, una peculiar placita con bancos hechos de bonitos mosaicos, plantas autóctonas y una preciosa fuente diseñada por Luis Morera, artista canario. Uno de esos rincones bonitos de la isla que pasan desapercibidos. Llegamos ahora hasta la Cueva de las Palomas. Otra experiencia a realizar en La Palma es conocer cómo es un volcán por dentro. Palpar una de las coladas basálticas que llegan al océano caminando sobre sus pliegues de ígneas formas hasta colarse dentro por uno de los tubos volcánicos llamado Cueva de las Palomas. La visita al interior te dejará asombrado al ser muy luminosa y estar conectada al exterior a través de pequeñas aberturas por las que se filtran los rayos del sol. Una experiencia sin duda única y diferente. Al norte se llega al pequeño municipio de El Paso, o como se le conoce localmente, la ciudad de los almendros. Allí podrás contemplar los famosos petroglifos del Paso. Se tardan unos 30 minutos de paseo desde el centro de interpretación de los mismos. Fueron descubiertos en 1981 y la edad exacta de estas escrituras y su significado es todavía un misterio. En este municipio visita también el Museo de la Seda, otra de las industrias tradicionales de la isla. El siguiente destino se sitúa en el Observatorio Llano del Jable. Se encuentra al norte de Cumbre Vieja. Es un lugar impresionante por sí mismo, pero además es uno de los mejores lugares para ver cómo rebosan las nubes desde la vertiente este de la isla. En este lugar se organizan sesiones de observación astronómica, ya que es uno de los mejores miradores naturales del cielo nocturno. Un lugar calmado y mágico para acabar cualquier día de tu visita y comprobar por qué la isla de La Palma es uno de los mejores lugares del mundo para observar un cielo limpio y cuajado de estrellas. En dirección opuesta, tomamos el camino que nos llevará a uno de los miradores más impresionantes de toda la isla, el Mirador de la Cumbrecita. Aquí comienza un sendero circular de unos 3 kilómetros y medio que recorre varios miradores en esta zona, como el Lomo de las Chozas o el Mirador de los Roques, desde donde se pueden contemplar las maravillosas vistas de la cara norte de la caldera de Taburiente. El paisaje, repleto de bosques de pino canario y antiguas chimeneas volcánicas, tapizan las laderas de un manto verde. Si te gusta el montañismo, los barrancos y los paisajes abruptos, esta es la mejor zona de la isla. Una ruta senderista te llevará desde aquí hasta lo alto del Pico Vejenado, una ascensión hasta un pico a 1850 metros de altura. El siguiente municipio que visitamos es los Llanos de Aridane. Los Llanos es ya una ciudad de importancia y en torno a la Plaza de España hay un pequeño pero coqueto casco histórico con algunos edificios notables y casas típicas palmeras. Por la Plaza Chica o calles aledañas descubrirás el bonito patrimonio artístico que esconde la villa.
Especial atención merece el Museo de la Calle o esos murales de arte contemporáneo que adornan los laterales de los edificios. Al norte se sitúa el Mirador de la Cancelita, otro punto desde donde podrás divisar el inicio de la caldera de Taburiente. En dirección a la costa llegamos hasta Tazacorte. Aquí está la playa de Tazacorte, una playa de fina arena negra complementada con un paseo agradable con numerosos locales de hostelería que es uno de los mejores lugares para ver el atardecer de la isla. Situado en la desembocadura del Barranco de las Angustias, este enclave goza de unas aguas tranquilas y limpias ideales para practicar deportes acuáticos o tomar un barco y divisar los cetáceos en alta mar. Además, en lo alto del acantilado norte llegarás al Mirador de la Punta, desde donde tendrás una vista panorámica del barranco, la localidad y la costa abrupta al sur del lugar. Otro de los miradores de la zona es el Mirador El Time, donde disfrutarás de una espectacular panorámica de los llanos de Aridane con la costa y los pueblos rodeados de plataneras. Antes de abandonar este lugar, y si te gustan las rutas senderistas, atrévete a recorrer y adentrarte en el Barranco de las Angustias hasta el corazón de la caldera de Taburiente. Una ruta con paisajes agrestes de montaña, altos paredones de piedra, roques a modo de atalayas, bosques de pinos canarios, infinidad de pronunciados barrancos, miradores como el Mirador de los Brecitos o la famosísima Cascada de Colores, una pared de colores naranjas, amarillos y verdes por las que se precipita el agua y que van a parar al cauce del Barranco de las Angustias, otro de los lugares mágicos de la Isla de la Palma. Disfruta del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que cuenta con la mejor representación del ecosistema pinar canario. Se caracteriza por su gigantesco cráter de erosión de 8 kilómetros de diámetro con aspecto de caldera, una de las mayores estructuras de este tipo de todo el planeta. Sin duda, el lugar más bonito de la isla y sueño de cualquier amante del senderismo. El siguiente destino nos lleva hasta el pequeño municipio de Tijarafe. Visita la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. Por su valor, belleza y originalidad, es una de las iglesias más hermosas de la isla. Con un retablo barroco espectacular y una original espadaña, es sin duda un lugar de obligada visita. Ya en la zona de la costa, si tienes ocasión, visita la Cueva Bonita, una gruta preciosa que solo puede visitarse entrando en ella en barco a través de alguna excursión. Otro lugar peculiar en esta zona es Porís de Candelaria, una minúscula aldea de pescadores metida literalmente en una cueva situada en verticales acantilados a la que se llega después de serpentear por una carretera angosta y empinada. Su importancia histórica va más allá de su belleza porque su puerto fue un punto estratégico en el comercio e historia de la isla. Hacia el norte, por esta zona de la isla, destacan playas como la Playa de la Veta, una de las pocas que aparecen entre tanto acantilado y miradores de carretera como el Mirador de la Muralla o el Mirador Barranco de Garome. Aunque el más destacado, por lo que se puede contemplar, es el Mirador de los Dragos, ya situado en la zona de Garafía. Además del paisaje palmero de fuerte pendiente y repleto de viñedos, podemos ver Dragos, el árbol por excelencia y símbolo de las Islas Canarias. Y es que uno de los paisajes más bonitos y auténticos de la zona es visitar los famosos Dragos de Buracas en la próxima localidad de Las Tricias, desde donde sale una ruta de senderismo que atraviesa una de las mayores concentraciones de dragos del mundo. Aquí además podrás visitar el Museo del Gofio, el Molino del Gofio o el Mercadillo del Agricultor, donde podrás adquirir productos de la tierra frescos y cultivados con mucho mimo. Al norte se localiza uno de los miradores más espectaculares situados en la costa. Las panorámicas del océano, los roques y los acantilados son los protagonistas de esta zona de Garafía. Contemplar la fuerza del mar esculpiendo los roques de las Tabaidas, del Guincho y de Santo Domingo es todo un espectáculo. Desde el Porís de Santo Domingo, normalmente azotado por la bravura del océano, verás un paraje furioso y brutal. A continuación veremos los grabados en el yacimiento arqueológico de la Zarza y la Zarcita descubiertos en 1941. Este lugar se considera la Capilla Sixtina del arte rupestre benahuarita. Alberga un pequeño museo donde podréis adentraros en la fascinante historia de este pueblo nativo de La Palma. El recorrido discurre por un bosque de laurisilva rico en especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Su gran biodiversidad y los restos arqueológicos dotan a esta zona de un gran valor botánico y cultural. Llegamos ahora hasta el techo de la isla de La Palma.
Aquí se ubica el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, uno de los complejos de telescopios más completos del mundo. Su ubicación es debido a que es uno de los mejores lugares del planeta para ver las estrellas por sus inmejorables condiciones de estabilidad atmosférica y la aplicación de la Ley de Protección del Cielo, que vela por regular la correcta iluminación de los núcleos urbanos y reducir la contaminación lumínica. El Roque de los Muchachos es el pico más alto de la isla de La Palma con 2.426 metros. Su nombre proviene de la forma del mismo, debido a que se puede observar una serie de pequeños roques de unos 3 metros de altura que parecen un grupo de muchachos. Un lugar donde te invade una sensación de libertad absoluta cuando contemplas desde lo más alto la imponente caldera de Taburiente. Hay que estar allí para sentir el vértigo frente a los barrancos, la coreografía de las montañas y el aire puro. Contempla el entorno a través de los muchos miradores que alberga, como el Mirador de los Andenes, el Mirador del Pico de la Cruz o el Mirador del Monumento al Infinito, obra del canario César Manrique. Visitamos a continuación la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma. Situada en el este de la isla, esta preciosa ciudad de tradición marinera ha sido declarada en su totalidad como bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico-artístico. Una ciudad compacta de estilo colonial, salpicada de museos, iglesias y edificios pintorescos. Da un paseo por su adoquinada calle Real y por su avenida marítima y descubre sus valiosos edificios y todos los rincones que alberga la capital, donde no falta tan coloridos e idílicos balcones adornados con plantas y flores. Ejemplos de la arquitectura canaria lo encontrarás en el Castillo de Santa Catalina, la Iglesia de San Francisco, la Plaza de España, la Plaza de Santo Domingo y el Ayuntamiento. También hay tiempo para la cultura. Podrás visitar el Museo Naval, un museo que cuenta con exposiciones ubicado en el interior de una reproducción de una carabela del siglo XV, o el Museo Insular de La Palma, que alberga colecciones de arte, artesanía y textiles, además de exposiciones sobre historia natural y construcciones navales. Disfruta de un rato de esparcimiento en la amplia playa de Santa Cruz, aunque la gran joya de la ciudad está a un kilómetro a las afueras, el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, un bonito templo religioso en el que se encuentra la venerada imagen de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla. En el entorno de la ciudad merece la pena la visita al Mirador de la Concepción, el mejor lugar para contemplar la panorámica de la capital y del entorno. Más al sur, visita el Museo de Artesanía Canaria. Seda, cerámica, puros, cestería o bordado son algunas de las maravillas que la artesanía palmera hace posible. Y por último, acércate hasta la zona de los Cancajos, uno de los pocos complejos turísticos de la isla donde podrás disfrutar de la playa homónima. Una playa ideal para bañarse, hacer snorkel o bucear, con arena negra de origen volcánico y unas llamativas formaciones rocosas. Cambiamos de rumbo, nos dirigimos ahora hacia el norte. La isla está llena de barrancos que atesoran bosques relictos y el bien más preciado, el agua, zonas perfectas para practicar el senderismo. Uno de los imprescindibles es el Barranco del Agua, en el municipio de Puntallana. Se trata de un estrecho cañón que se desploma desde casi la cumbre del Roque de los Muchachos hasta el mar en una sucesión de bellos paisajes resaltes. Sumergidos en la negra humedad de este barranco, te será fácil imaginar cómo era el planeta en épocas geológicas pasadas. Hacia el norte contempla la bella playa de Nogales, una playa de arena volcánica muy popular entre los surfistas a la que se accede por un sendero escarpado que discurre por el acantilado. Disfruta de las vistas en los miradores de San Bartolo o el Jardín de las Hespérides, o realiza el sendero del Cubo de la Galga, que atraviesa uno de los ecosistemas más frágiles que ver en la isla, en la que podrás admirar una de las mejores manifestaciones de laurisilva de las Islas Canarias, con tupidos bosques de laureles y helechos gigantes. Otra ruta de senderismo que realizar es la que lleva hasta la Cascada de los Tilos. Esta zona de la isla es impresionante y merece la pena perderse entre tanto verde. Desde el centro de visitantes de la zona parte una ruta sencilla de apenas 15 minutos que se adentra entre la espesura, atravesando un tramo de túnel que desemboca en la espectacular caída de agua de la Cascada de los Tilos. El tilo es una de las especies arbóreas que forman la laurisilva, un tipo de bosque relicto, es decir, ya extinguido, que sin embargo ha encontrado en estos barrancos estrechos y húmedos de Canarias un lugar propicio para seguir creciendo como lo hacían
hace millones de años. Aunque no queda todo aquí, la más espectacular de las rutas de senderismo es la que lleva hasta los nacientes de Marcos y Cordero, de unos 17 kilómetros de longitud, una ruta divertida y sorprendente ya que parte del sendero discurre entre 13 túneles que atraviesan las montañas. Recibe el nombre de los ingenieros que desarrollaron las obras de canalización de agua desde los nacientes hasta la zona de San Andrés. La exuberante vegetación de pinos canarios en la zona alta y los bosques de laurisilva en la zona baja hacen de esta ruta una auténtica joya para los amantes del senderismo. En la zona costera, visita el municipio de San Andrés y Sauces, uno de los pueblos con más encanto de la isla de La Palma, donde destacan las piscinas naturales del Charco Azul, que cuenta con aguas claras y poco profundas, con cuevas circundantes que brindan un refugio del sol. Si te quedas con ganas de más, al norte, en el municipio de Barlovento, se encuentran las piscinas de Fajana. Se trata de un lugar turístico con tres grandes piscinas naturales protegidas del oleaje y pasarelas que circundan este cuidado complejo que ofrecen movilidad para disfrutar de un baño perfecto. A continuación, recorre la carretera más bella de la isla, la LP-109, una carretera zigzagueante de exuberante vegetación, con escarpadas laderas, barrancos y particulares túneles que hacen de este recorrido una maravilla sin igual, dando la sensación de estar en otra era. Esta vía, que atraviesa varios barrancos, acaba en el Roque del Faro y cuenta con miradores como el de las Mimbreras o el de los Poleos. Y acabamos la visita a la isla de La Palma en la zona de El Tablado, un pintoresco poblado de Garafía en el extremo norte. Se encuentra situado entre dos de los mayores barrancos de la isla, el Barranco de los Hombres y el de Facundo. Los acantilados marinos que se observan desde aquí son imponentes. Disfruta del entorno a través de los miradores de la zona, como el Mirador de la Calzada o el Mirador de Doña Pola, y maravíllate de la joya geológica que es la isla de La Palma. Y hasta aquí llega nuestra visita por la increíble isla de La Palma, una joya geológica y natural única en el mundo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarnos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.